Chole, qué gusto verte de nuevo. Su bendición, Padre Chito. Que Dios te bendiga, te ampare y te favorezca. Y te enseñe de nuevo el camino de la iglesia, porque parece que lo has olvidado, ¿eh? No, Padrecito, eso sí que para nada es verdad. Lo que pasa es que pues, últimamente he tenido un chorro de trabajo en esta casa con todo lo del bautismo. Y pues la señora Luisa ni siquiera me ha dado permiso para ir a la iglesia. Ay, Luisa, Luisa. Lo que le sobra en temperamento, le falta en devoción. Bueno, entremos y empecemos la ceremonia. Sí, Padre. Hoy los guerreros Zambrano serán bendecidos con el sacramento del bautismo. Y eso es algo que no puede esperar. ¿Ya llegaron los padrinos? Ya llegaron, Padrecito. María, pueden estar ustedes seguros de que estoy muy contento de ser el padrino de Abel y de Enrique. Pero el problema es que ya yo soy su tío, así que de todas maneras no iban a quedar desamparados. Lo que no entiendo es por qué mi hermana Luisa no buscó un padrino fuera de la familia. Ay, Ezequiel, tú sabes cómo es tu hermana Luisa. Ella quería que tú fueras el padrino. Y mi mujer, cuando se le mete una cosa en la cabeza, es muy difícil contradecirla. Toma, Chila. Cuando se le mete algo en la cabeza es difícil contradecirlo. Lo que pasa es que la mujer de él lo tiene dominado. Eso no lo dice. Sergio, por favor, vas a empezar otra vez con lo mismo. Te encanta ver pelear a Carlos y a Luisa. Yo no sé qué ganas con eso. No, mi querido cuñado. Yo no gano nada. Sencillamente no me parece lógico que él esté aquí. Una persona como este caballero, con título nobiliario y todo, el distinguido Carlos Maldonado, marqués de Coba, Donga, de Coba, Donga. ¿Está claro? Sirviendo de niñera aquí. Cuidando muchachos aquí. Mientras Luisa está perdida. A mí eso, tú sabes el título, eso a mí no me tiene. Me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es estar aquí disfrutando con mis hijos. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que te interesa, pero claro. Ella es la que debería estar cuidando a los muchachos, no tú aquí. No. Deja a Luisa donde está con las amigas. A ver si se despeje un poco hablando de esas boberías que hablan las mujeres. Si estuviera aquí estaría hablando de contratos, de inversiones. Ustedes no saben lo obsesionada que está mi hermanita últimamente con los negocios. Sí. Correcto. Exacto. Luisa, por favor, deja ya ese teléfono. Quiero ver las cosas tan lindas que le han regalado a mi hija, Abel. Sí, un momento, por favor. Enseguida estoy con ustedes, Ángela. Primero tengo que resolver un asunto, es muy importante. Para mi hija lo único importante son los negocios. Quiero ese balance mañana mismo, ¿entendido? Luisa, ya, hija, ya. Mamá, por favor, ¿no ves que estoy ocupada? Se trata del bautizo de tus hijos, Luisa. Es que no puedes dedicarte a tu familia, ni siquiera a un día como hoy. Me estoy dedicando a mi familia, mamá. Estoy preocupada por el futuro de todos en esta casa. ¿No ves que estoy haciendo yo lo que debería hacer él? Quiero esta noche en mi cuarto. Ay, por favor, patrón, que nos pueden ver. ¿Qué importa? Yo soy el dueño de todo esto. Y hago aquí lo que me convenga. Ay, patrón, pero es que la señora Luisa... No te preocupes con la señora Luisa. Ella solo es mi hermana. Vive aquí bajo mi tutela. Y tiene que acostumbrarse a mi manera de vivir. No se preocupe, Delfina. Usted sabe cómo es Luisa. Ella se siente la jefa de esta casa. Cada día que pasa siento a Luisa como una extraña, más que como una hija. Ay, no diga eso, Delfina. Mire, a ver, mire la medallita que le compré a mi hija Abel. A ver. Qué linda. Ay, qué linda. Está preciosa. ¿Verdad? Tenemos que enseñársela a todos, ¿eh? Sí, pero tienen que enseñar la mía también. ¿Cómo? A ver. Esta es la de mi ahijadito Enrique. Mire qué cosa más linda. Ay, qué sí. Por lo menos así podemos diferenciar uno del otro. Claro. Y que esos niños son exactos, son dos gotas de agua. Sí. ¿Ah? Bueno, creo que debíamos salir, ¿eh? Ya todos los invitados deben haber llegado. Delfina, ¿y los Mendoza? ¿Ellos son los socios principales de los negocios de Ezequiel? Sí. ¿Ellos no vienen? No, los Mendoza se quedaron en México.
Ah. Están en la hacienda que tienen junto al aeropuerto. Hoy se les casó Olivia. ¿De veras? Sí. Bueno, ¿y eso así tan de repente? Oye, son las muchachas de hoy en día, se enamoran hoy y mañana boda. Y conociendo a Emiliano, me imagino la fiesta que debe estar dando. Nada más y nada menos que la boda de su hermanita, Olivia Mendoza. Adelante, Emiliano. ¡Vamos, Mario! Emiliano, desde que mis padres murieron, tú has sido el jefe de esta casa. Has sido como mi padre. Y quiero que seas tú quien bendiga mi matrimonio. ¿Y cómo no voy a bendecirlo si has sido mi hermana? Mi única hermana. Y Rodrigo y yo te hemos cuidado como una flor, como algo puro y delicado, como una princesa. Y más vale que ese gringuito marido tuyo te trate bien, hermanita, porque de lo contrario... Vas a ver quiénes somos los Mendoza. Te aseguro que Richard me va a hacer muy feliz. ¿Verdad, mi amor? Yes. ¡Woo! Tú y yo seremos felices. Y con muchos niños. Así hablan machos. Yo quiero que esta familia crezca. Y que haya muchos niños por todo el rancho corriendo, poniendo arriba el nombre de los Mendoza. Sí, señor. ¿Y tú? A ver si te apuras, que ya tienes un año de casado y nada de niños, ¿eh? Acá este gringuito se ve bien entusiasmado y se ve que luego va a encargar chamaco. ¿Verdad que sí? Será mejor que brindemos. Brindo por el día más feliz de mi vida. El día que me convertí en la señora Ronson. ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba los novios! Y también quiero hacer un brindis por la eterna felicidad de nuestra familia. ¡Salud! 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 Tenemos que terminar este trabajo pronto y bien. ¿Está claro? Claro. Vamos a darle su regalo de boda a los Mendoza. ¡Alfredito! ¡Ah, estás aquí! Mirando los aviones. Muy pronto vamos a picar el pastel. ¿No te vas a comer un pedazo? Yo no quiero nada. Tú no. Pero Chacho seguro que sí quiere. ¿Verdad, Chachito? ¡Chacho es mi perro! Si yo no quiero pastel, él tampoco. ¡Alfredito! ¡No me digas Alfredito! Yo no soy un niño, soy un hombre. ¿Entiendes, tía Olivia? ¡Un hombre! Estás muy molesto conmigo, ¿verdad? El hecho de que yo me case no significa que deje de quererte. Te irás con ese gringo. Con tu marido. Te irás a vivir
con él en los Estados Unidos. Yo nunca volveré a verte. No, eso no es verdad. Eso va a ser muy corto y al regreso te mandaré a buscar para que vivas con Richard y conmigo. ¿De verdad? Y entonces vas a ir a Miami y vas a terminar tus estudios. Y la vamos a pasar de lo lindo. ¿Sabes? Hay un parque de diversiones que acaban de inaugurar y se llama Disney World. Y tiene una selva así llena de animales, de elefantes, cocodrilos, tigres. Y lo mejor de todo es que son muñecos. No son de verdad. ¡Eso no puede ser! ¡Es imposible! Claro que sí, mi amor, es verdad. ¿Cuándo te he mentido yo? Nunca. No lo has hecho. Pero me vas a dejar. Te irás como un día se fue mamá, que ella también me abandonó. No, mi amor. Ella no te abandonó. Ella enfermó. Y Dios quiso llevársela al cielo. Pero desde allí, ella te cuida y te mira. Y sabes, ella se pone muy, muy contenta cuando te ve reír. Porque ella también ríe. Y te cobija con cada rayito de sol que ilumina tu cara. Ay, no te vayas tú también, tía Olivia. No quiero quedarme solo. No, mi amor, pero van a ser unos días nada más. Mira, nos vamos de luna de miel y en cuanto regrese te mando a buscar, te lo prometo. Ay, te vas porque no me quieres. Y ahora yo tampoco te voy a querer a ti. No es así, Alfredito, no es así, Alfredito. No te quiero, no te quiero. Alfredito. Ya se te pasará, Alfredito. Ya se te pasará. Y verás cómo vamos a vivir felices. Te lo prometo. ¿Listos? Listos. Bien. No olviden las órdenes, ¿eh? No quieren que quede un solo Mendoza vivo. ¿Está claro? Chacal, y los niños, Chacal, ¿qué hacemos con los niños? Nadie, Mauricio. Nadie. Y ahora, hacer el trabajo, ¿eh? Ah. Y hacerlo bien, que para eso les pagan.